Toma de contacto con Faisen, entidad de ayuda a los enfermos de salud mental. Limpieza de choque del Plan UNET este viernes por San Enrique y Casco. Sigue la campaña de desinsectación y desratización estos días en el Valle del Guadiaro. Presentado el cartel de la Divina Pastora, cuyos actos culminan con una procesión el día 7. Presentada la noche de los 80, que tendrá lugar en Taraguilla el viernes 6 de septiembre. Nuevo éxito de público en el cine de verano el jueves en Torre Guadiaro. Abiertas las inscripciones del Triandón de San Roque que se celebrará el 28 de septiembre. El Club Deportivo San Roque estrena una ilusionante temporada visitando al Samamés. Brunei y MB Polo disputarán la final de la Copa de Oro LG Signature de Alto Handicap. Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque, es viernes 30 de agosto. ¡Comenzamos! <laughs> La alcaldesa accidental, Mónica Córdoba, y el teniente de alcalde delegado de salud, Juan Serván, han mantenido una reunión con representantes de FAISEN, Fundación Andaluza, para la Integración Social del Enfermo Mental. Además de la toma de contacto, el encuentro ha servido para acordar la participación de este colectivo en el Día de la Salud Mental, que tendrá lugar en octubre. Hay que recordar que Mónica Córdoba, además de alcaldesa accidental, es teniente de alcalde delegada de Igualdad y Asuntos Sociales. Faisén se ha implantado recientemente en el campo de Gibraltar, por lo que esta reunión sirvió para que sus representantes se presentaran a las autoridades municipales. Creada en 1993 a instancias del Parlamento de Andalucía, FAISEN tiene como objetivo el desarrollo y la gestión de recursos de apoyo social para personas con dependencia y discapacidad derivada de padecer trastornos mentales graves. FAISEN trabaja por facilitar a las personas con enfermedad mental una vivienda individual o compartida, orientación profesional, asesoramiento y apoyo, actividades de formación profesional para el empleo, bajo la forma de actividades formativas de duración limitada adaptados y orientados a la capacitación profesional para el empleo real, programas de prácticas de empleo con apoyo en distintos tipos de empresas como forma de acercar a las personas al mercado del trabajo, garantizándoles un acompañamiento integral individualizado. Y sin límites temporales, programa de soporte diurno en el que se articula una red de dispositivos y centros de día, talleres y clubes sociales en los cuales se desarrollan actividades orientadas a la recuperación y al fomento de las relaciones sociales. Operarios de la Delegación de Limpieza Aviaria siguen realizando trabajos incluidos en el Plan Únete, que durante la mañana del viernes han tenido lugar por San Enrique y San Roque Casco. En la barriada de San Enrique los trabajos han consistido en una limpieza con mangueras con agua caliente a presión por la Plaza de la Bomba y parte de la zona de la Cañada Real. En cuanto a San Roque Casco se ha realizado otra limpieza con agua a presión por la plazoleta del Museo de San Roque entre las calles San Felipe y Francisco Tubino. Otro grupo ha realizado otra limpieza de similares características por la zona del Mirador Poeta Domingo de Mena y calles adyacentes. La limpieza UNET que comenzó en septiembre de 2018 es un plan que se realiza con refuer de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa, que consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras y donde también se repone nuevo material. Además se cuenta desde su puesta en marcha con una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros y con un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Operarios de la empresa adjudicataria del Servicio Municipal de Control de Plagas están realizando en estos días labores de desinsectación y desratización en el Valle del Guadiaro, dentro de la campaña que se está desarrollando en todo el municipio. Este viernes el trabajo se ha llevado a cabo en Guadiaro y la próxima semana seguirá por Pueblo Nuevo, Torre Guadiaro y San Enrique. El teniente de alcalde delegado de salud, Juan Serván, la teniente de alcalde Belén Jiménez y el asesor de alcaldía en la zona, Juan Roca, han supervisado esta labor mientras se desarrolla en las calles Carretera, Almenara, Luneta y San Jorge. Serván ha explicado que igual que se está realizando en el resto del municipio, ahora están llevando a cabo esta fumigación de cucarachas y ratas en Guadiaro para intentar controlar las plagas porque saben que es muy difícil erradicarlas. De, intentando de, de controlar esas plagas porque sabemos que es muy difícil de, de, de erradicarla porque es muy difícil erradicar eh, lo que es las plagas pero sí de controlarlas eh, este trabajo lo venimos haciendo durante todo todo este tiempo de, de verano que es cuando más eh, posibilidad hay de que salgan la, las cucarachas y las ratas porque con el tiempo seco pues y el calor pues pueden son cuando más más sale y estamos haciendo este trabajo por bueno por todo por todo el municipio hoy estamos aquí en la zona de ...del Valle de, del Guadiaro... ...y la semana que viene también continuaremos... ...por todo lo que es el Valle del Guadiaro... ...por lo nuevo de Guadiaro, San Enrique, Torre Guadiaro... ...haremos todo lo y estamos haciendo todo por zona... ...cuando cogemos cerriza eh, en estos trabajos... ...pues intentamos de realizar todas las calles... Eh, ...para intentar de tenerla más, más controlada... ...la verdad es que está bastante controlada... Eh, ...estamos viendo las arquetas... ...en algunas nos encontramos que sí hay bastante... ...en otras casi no hay... ...y eso de tratamos de darle servicio a, al ciudadano... ...darle servicio al vecino... ...de la Delegación de, de Salud para que... Eh... Es, es, no, ...no digamos, cuando tú sales por la calle... ...que te veas esos bichitos... ...pues todo el mundo le, le, le impacta un poquito y tal... ...y entonces vamos a seguir trabajando... ...hasta que lleguen las aguas... ...y creo que ya empezarán a, a disminuir todas las, las plagas... ...tanto de ratas como de cucarachas... ...y bueno, decirle a los vecinos... ...que existen un, un número de contacto... ...un teléfono de contacto en el ayuntamiento... ...para que se pueden dirigir a, a dar la, esa, esa, las quejas... ...o bueno, no esas quejas, sino esas sugerencias... Para que le podamos dar, dar servicio que de la delegación de salud y con las empresas que, que estamos trabajando eh, estamos a su disposición. El edil recordó que existe un número de contacto para comunicarse la detección de estas plagas desde el ayuntamiento. Para tal fin se puede contactar con la delegación de salud al teléfono 956 780106 extensión 2316. La agrupación parroquial de la Divina Pastora comenzó en la noche del jueves los actos que culminarán el próximo sábado 7 de septiembre con la procesión de dicha imagen que recorrerá las calles de San Roque Casco. Este jueves por la noche se celebró en la Capilla de la Visitación el primero de los ejercicios del triduo organizado para la ocasión y también se presentó el cartel anunciador de este año. El cura párroco de Santa María Coronada, José Manuel Sánchez Cote, predicó el triduo, mientras que el autor del cartel, Gonzalo Rodríguez, explicó lo que había querido expresar con su obra. También se entregó un obsequio el fotógrafo Iñigo Diarte, quien facilitó la imagen en la que se basó el cartel. Entre los asistentes se contaron la concejal delegada de tradiciones, María del Mar Collado, y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo. El triduo continúa entre el viernes y el sábado en dicha capilla a las 21 horas. En cuanto a la procesión, será el próximo sábado 7 de septiembre, con inicio y finalización en la misma capilla de la visitación. La Plaza de las Flores de Taraquilla acogerá el próximo viernes 6 de septiembre la noche de los 80, una iniciativa pensada para todos los públicos en la que la música de esa década del pasado siglo tendrá un especial protagonismo, con inicio a las 8 de la tarde también. Habrá actividades de animación para niños, clases de zumba y baile moderno. La concejal de cultura Ana Ruiz y el teniente de alcalde delegado de estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván, han presentado esta actividad que coorganizan sus departamentos junto al colectivo Los Más 40 y la Asociación de Mujeres Las Flores y que cuenta con la colaboración de San Roque Se Mueve, el Kiosco El Paso y Patatas Asadas Martín. Ana Ruiz ha expresado que se trata de una actividad llena de diversión... ...que podrán disfrutar los vecinos de Taraguilla... ...y del resto de las barriadas del municipio. El día 6 de septiembre a las 20 horas... ...en la Plaza de las Flores de Taraguilla... Eh, ...contaremos con una cita importante... ...con la noche de los 80. Esta no, en esta noche contaremos con actuaciones para niños... ...zumba, baile soul fusión y el DJ Michael Zinn. Además de la Delegación de Cultura, organiza esta actividad los Más 40 y la Asociación de Mujeres Las Flores. Eh, me gustaría también eh, apuntar la colaboración de San Roque se Mueve, Kiosco El Paso y Patatas Asadas Martín. Eh, me gustaría invitar a todos los vecinos de Taraguilla y de las barriadas colindantes, a los vecinos de San Roque, a que participen y se animen a disfrutar de esta noche de los 80. Habrá actividades de animación infantil a cargo de Diviértete, Zumba de Let's Dance, el baile moderno de Soul Fusion y la música del DJ Michael Zinn. Numerosas familias de Torre Guadiaro disfrutaron en la noche de este jueves de la proyección de la película Gru 3, mi villano favorito dentro del ciclo, ciclo de cine de verano que organiza la Delegación Municipal de Cultura. La concejal delegada de Cultura, Ana Ruiz, el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma, y la concejal María del Mar Collado asistieron a la proyección del film y se mostraron muy satisfechos con, por el número de asistentes y la buena acogida que ha tenido el cine de verano en Torre Guadiaro. Ana Ruiz expresó que es gratificante ver las plazas llenas de familias y ver disfrutar tanto a pequeños como a mayores. Hoy concretamente eh, eh, se proyectará la película Gru 3, mi villano favorito, y encontramos la plaza repleta de vecinos y de vecinas y de visitantes que vienen a disfrutar de esta noche. Eh, invitar a todos los vecinos a que participen de este cine, quedan un par de sesiones, mañana estaremos en San Enrique y, y pasado sábado estaremos en Taraguilla. Tras la proyección en la noche de este viernes en la Plaza de Fuentes de San Enrique de la película Ninja Turtles fuera de las sombras, continúa el ciclo este sábado 31 en la Plaza de las Flores de Taraguilla con la proyección de Los futbolísimos. Todas las proyecciones comienzan a las 22 horas. En la mañana de este viernes atracó en el muelle sanroqueño de Crinavis el buque Audaz de la armada con 15 migrantes que fueron rescatados por el Open Arms. La travesía desde aguas italianas se produjo sin contratiempos. Estas personas han sido recibidas por personal de Cruz Roja para realizárseles un reconocimiento sanitario antes de ser puestos a disposición de la policía nacional. Allí se encontraba un dispositivo del cuerpo nacional de policía, guardia civil, Cruz Roja y Acnur. <laughs> Y a modo de resumen, recordamos los titulares, todos ellos, los titulares de esta jornada viernes día 30 de agosto. Toma de contacto con Faisen, entidad de ayuda a los enfermos de salud mental. Limpieza de choque del Plan UNET este viernes por San Enrique y Casco. Sigue la campaña de desinsectación y desratización estos días en el Valle del Guadiaro. Presentado el cartel de la Divina Pastora, cuyos actos culminan con una procesión el día 7. Presentada la noche de los 80, que tendrá lugar en Taraguilla el viernes 6 de septiembre. Nuevo éxito de público en el cine de verano el jueves en Torre Guadiaro. Abiertas las inscripciones del Triandón de San Roque, que se celebrará el 28 de septiembre. El Club Deportivo San Roque estrena una ilusionante temporada visitando al Samamés. Brunei y MB Polo disputarán la final de la Copa de Oro LG Signature de Alto Handicap. Y así llegamos al final de este informativo de este viernes día 30. Más información en sanroque.es, multimedia sanroque.com, en redes sociales, en canal San Roque Radio y volvemos ya a partir del próximo lunes. Feliz fin de semana.